Bueno, pues en el día de hoy nos hemos trasladado hasta el Parque de Bomberos de Marchena. Bueno, ya saben que es una época complicada, el invierno, el uso de las estufas, los fuegos en vivienda. Queremos lanzar un mensaje aconsejando qué hacer en el caso de que se propague algún tipo de fuego en nuestra vivienda, también cómo evitarlo, por supuesto, y queremos conocer cómo es ese trabajo, esa labor diaria de los bomberos en nuestra localidad. Un parque que es comarcal, que ofrece servicio también a otros municipios y que se organiza de una manera también peculiar. En torno a eso vamos a hablar y vamos a conocer también todo el equipamiento del que dispone este parque aquí ubicado en Marchena. Vamos a ello. Bueno, pues ya en el interior del Parque de Marchena saludamos al concejal de seguridad de nuestro ayuntamiento, a Manuel Suárez, y a Diego López, que es el jefe de zona de los parques de toda nuestra comarca. Bueno, Diego, buenos días también a los dos. En el día de hoy lo que queremos es mostrar a través de estas imágenes, este reportaje que queremos hacer, la labor que hacen los bomberos. Yo decía en mi introducción, en una época también complicada, donde ha habido muchos fuegos en Marchena en las últimas semanas, coincidiendo con el invierno, el uso también destacado de la electricidad y demás. Aún así estamos en unos niveles normales, ¿no, Diego, de incidencia? Bueno, normalmente los incendios de vivienda suelen ocurrir en invierno, muchas veces suelen coincidir con temporales de frío, y en este caso, que ha sido o está siendo un invierno relativamente duro, pues lógicamente ha aumentado un poco la incidencia de incendios de vivienda. Bueno, Manolo, vamos a conocer de la mano de ellos, en primer lugar, cuál es el trabajo que desarrollan. ¿Satisfacción por parte de la Delegación de Seguridad con la colaboración que tenéis con el Cuerpo de Bomberos? Sí, aquí desde que tenemos el convenio con Diputación, ya que estos bomberos pertenecen a Diputación, pero el parque de aquí de Marchena es municipal, el mantenimiento del parque y de las instalaciones corresponde al Ayuntamiento de Marchena, estamos bastante satisfechos, y de hecho tenemos un trato directo aquí con los mandos de este parque de bomberos para su puesta en uso, como estáis viendo, y además también para el mantenimiento y que siga mejorando las instalaciones. Bueno, eso fue un compromiso, ¿no?, cuando ya Diputación se hizo cargo de todo el servicio de bomberos por parte del Ayuntamiento, dotar lo que es el edificio de aquellas cuestiones necesarias, tan simples como un wifi, que las instalaciones estuvieran mejor preparadas, ¿no? Claro, aquí nosotros una vez que ya hacemos el convenio con Diputación, a nosotros nos corresponde que estas instalaciones estén al día. ¿Al día qué quiere decir? Pues claro, que tengan sus antenas wifi, su instalación de fibra óptica, su instalación eléctrica en condiciones y todos los requerimientos técnicos que ellos nos transmiten a nosotros. Aquí también me gustaría dar las gracias a la implicación que tiene la Diputación de Sevilla con el Ayuntamiento de Marchena, dotando a este parque de Marchena, además de los vehículos que estáis viendo aquí, que ahora lo explicará el mando, con la ampliación de vehículos que tiene aquí el puesto de Marchena, pues también con la ampliación de personal que tiene el parque, ya que quiero recordar que este parque tiene un retén de bomberos, de 3 bomberos todos los días aquí, 24 horas al día, 7 días a la semana, para dar servicio no solo a Marchena, sino a toda la comarca, ya que están coordinados con todos los parques de los alrededores. Eso es algo nuevo, Diego, que se ha conseguido recientemente, el que haya 3 personas, ¿no?, en cada retén. Bueno, efectivamente, una vez que se empieza a profesionalizar el parque, empezamos con un retén de 2 bomberos, siempre teniendo en cuenta que esto es un parque comarcal, una actuación, digamos, de nivel 1, como puede ser un incendio de vivienda, nunca actúa un solo parque, sino que en este caso se tira, dependiendo del lugar donde ocurra, del otro parque más cercano, ¿no? Por ejemplo, Aral. En Aral tenemos otra dotación exactamente igual, también de 3 bomberos, y aquí hemos ampliado de 2 a 3, ya de manera permanente, 365 días al año. Diego, el funcionamiento del parque, como ya hemos dicho, es comarcal. ¿Esto qué significa?
Bueno, pues precisamente un servicio de bomberos es un servicio bastante caro, ¿eh? De hecho, es caro porque no solo por el personal, que son todos funcionarios de carrera, sino que además el material que tienen es un material importante y diverso y que requiere una inversión económica importante, pues todos los ayuntamientos no lo pueden afrontar, ¿no? Y para eso, digamos, tiene, también dependiendo si son de más o de menos de 20.000 habitantes, la Diputación ayuda, colabora y organiza el servicio de extinción de incendio en la provincia. En este caso, a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Marchena, pues una de las áreas de intervención donde estamos, y se organiza apoyándose en distintos parques, ¿no? Cuando, dependiendo de la emergencia, se manda uno, no es lo mismo un contenedor que no afecta a nada, que está en medio de la calle, que pueden ir una dotación mínima, que un incendio de vivienda o un incendio industrial, que puede requerir la presencia de dos o tres parques de bomberos. Dependiendo del tipo de emergencia, ya por protocolo, se irán activando cada uno por cercanía o por el tipo de vehículo que disponga, y se atiende a la emergencia. Uh-huh. Diego, ¿cómo podemos situar a Marchena a nivel de incidencia en relación a otros municipios? Bueno, en relación a otros municipios es un parque que tiene una incidencia, digamos, media-baja en cuanto a la relación, digamos, al número de emergencias que tiene a lo largo del año. También es verdad que es una zona que está bastante bien protegida, en el sentido que está el propio Parque de Marchena, está el Parque Aral, está el Parque de Morón, está el Parque de Écija y Osuna también. Entonces, quiera que no, todas las incidencias que hay en la comarca se van repartiendo según la cercanía a los distintos parques. Por eso el número total de incidencias a lo largo del año es relativamente menor respecto a otros parques que tienen muchas más incidencias. Bueno, en Marchena es tradición que exista el Parque de Bomberos desde hace muchísimos años. Antes era sustentado por el propio ayuntamiento, aunque realmente por ley no le corresponde como una obligación, porque somos un pueblo menor de 20.000 habitantes, no me equivoco. Bueno, en parte sí. Siempre ha tenido el Ayuntamiento de Marchena siempre ha tenido la colaboración, una cosa que antes era prestado por personal voluntario. Pero el Ayuntamiento de Marchena recibía una subvención de diputación, ¿vale? Lo que pasa que después de la Ley de Emergencia de Andalucía, ese personal ya no podía estar, digamos, de la forma en la que estaba. De ahí que en todos los parques de ese tipo que existían en la provincia se han ido sustituyendo poco a poco por personal funcionario. Uh-huh. Eso no significa que la labor del voluntario y del personal, que eso se hiciera mal ni nada, en absoluto. Eran también muy buenos en su trabajo, lo único que pasa es que al no poderle dedicar tampoco la profesión de bombero, precisamente eso, cada vez es más profesional, y la propia ley de emergencia, como son agentes de la autoridad, según la ley, pues tienen que ser funcionarios de carrera. Uh-huh. Manolo Suárez, ¿cuál es el compromiso político a nivel municipal con respecto al Parque de Marchena, a nivel también de diputación, bueno, con el que compartís partido, ¿no? Claro, bueno, el compromiso que tenemos nosotros con el área de bomberos de Diputación de Sevilla es básicamente lo que viene reflejado en el convenio que tenemos, que es prácticamente lo mismo que el mismo compromiso que pueden tener otros pueblos que estén en la misma circunstancia que nosotros. Nosotros contábamos ya con estas instalaciones, entonces nosotros tenemos el compromiso de mantenimiento y de mejora dentro de nuestras competencias para que estos profesionales estén aquí en las mejores condiciones posibles. Aquí nosotros tenemos un trato directo, y a día de hoy todas las peticiones que nos están trasladando se están llevando a cabo, y la verdad que estamos bastante satisfechos porque contamos en Marchena con bomberos profesionales que, cuando tengamos una emergencia, esto está aquí disponible. Dios quiera que no pase nunca nada y que nunca hagan falta en el pueblo de Marchena, pero bueno, en el caso de que hicieran falta, como bien ha explicado Armando de Bomberos, están aquí los bomberos todos los días, todo el año, a todas horas, y además coordinado con los otros parques de los alrededores. Así que desde el Ayuntamiento de Marchena valoramos muy positivamente este convenio que se hizo hace unos años, y sobre todo también el compromiso que tiene Diputación con estos pueblos que tiene convenio, como por ejemplo en Marchena. El compromiso que tiene Diputación con Marchena lo valoramos bastante positivo por eso mismo, porque además están invirtiendo ellos tanto en personal como en material. A la vista está que recientemente han traído otro vehículo más para complementar también la zona de Marchena, ya que aquí tenemos bastante término municipal con zonas agrícolas y mucho terreno de campo, pues tienen también aquí otro vehículo que se adapta mejor a las características de nuestro pueblo. Entonces valoramos muy positivamente que estén pendientes de todo, y además que,
que sobre todo que lo que valoramos es que estén aquí y que nunca tengamos que llamarlo porque no nos haga falta. Quiero recalcar eso porque estos son grandes profesionales que están aquí, pero realmente nunca queremos verlo. No queremos verlo porque lo que queremos desde el Ayuntamiento es que no haya ninguna incidencia en el pueblo, como es lógico. Bueno, pues antes de pasar a esa segunda parte del reportaje, donde vamos a mostrar todo el material que se utiliza en una salida de las más normales, Diego, una pregunta muy importante. ¿A dónde debe llamar el ciudadano cuando necesite de vuestro servicio, de la actuación de los bomberos? El teléfono de emergencias en toda Europa es el 112, ¿vale? El 112. Y ya está, no hay más lío. Nada más, el 112. Uh-huh. Y así se activa directamente ya el parque central, que activa este, y así nos vamos organizando. Así se activa el centro operativo y el centro operativo está perfectamente coordinado con el 112. En el mismo momento que tú estás marcando el 112, la misma conversación está en el centro operativo provincial y desde ahí se activan automáticamente los parques. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues ya lo saben. 112 cuando necesiten, que ojalá sea nunca, de los bomberos aquí en Marchena. Vamos a seguir. Bueno, pues ellos son el equipo, el turno que le ha tocado estar de retén en el día de hoy. Bueno, son Carlos, Jaime, Alfonso, además vienen de sitios lejanos de Marchena, por decirlo de alguna forma, ¿no, Diego? Cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente. Bueno, ellos pertenecen ellos están asignados, digamos, al Parque Central de Osuna y desde ahí se distribuye entre los cinco parques que tenemos en la 92. Ellos son funcionarios que han hecho sus oposiciones y, por lo tanto, cada uno viene de un sitio diferente. Dos son de Málaga y uno de Granada. O sea, que en Sevilla no tenemos ninguno. En este turno concretamente, no. ¿Cuántas personas suelen...? Bueno, sí que tenemos uno, yo. Bueno, sí. ¿Cuántas personas, Diego, suelen trabajar en este parque de Marchena? O sea, me refiero, ¿son las mismas personas habitualmente o cómo lo hacéis? Normalmente son los mismos. ¿Vale? Normalmente son los mismos, pero si alguno por lo que sea no puede venir por la circunstancia, pues puede reforzar otro, pero hay unos 15 asignados a este parque en concreto. Eso no significa que como son bomberos del eje A92, pues si hoy tienen que trabajar en Marchena, mañana en la próxima guardia se le puede dar el caso también que tengan que trabajar en Osuna o en Aral. Uh-huh. Imagino, bueno, que la manera de trabajar y de organizarse es la misma en todos los parques, vuestros protocolos siguen siendo los mismos. Lo que más difiere es la organización en cuanto a las calles, ¿no? El conocer el pueblo, que es algo fundamental a la hora de intervenir. Evidentemente, conocer el pueblo, conocer el entorno, siempre sin olvidar que esto es un parque comarcal, ¿vale? Comarcal. Para eso ellos tienen a lo largo de su rutina de trabajo cada día, aparte de realizar las prácticas propias de técnicas de extinción, de rescate en accidente de tráfico, rescate en altura, todo ese tipo de que tienen distintas prácticas a lo largo programadas, digamos. Ellos hacen también reconocimiento diario, salen con el vehículo a conocer por dónde pueden entrar, por dónde no pueden entrar y todo el entorno del pueblo y de la comarca. Uh-huh. Al llegar os hemos visto precisamente revisando uno de los vehículos y hablábamos de qué os parecía Marchena. Bueno, Carlos, tú el primero, ¿qué os parece nuestro municipio? ¿Estáis contentos aquí trabajando? Sí, a mí me encanta Marchena. Una de las cosas que me gusta mucho es el aceite, que me ha encantado. ¿Con mollete o sin mollete? Con mollete, el mollete marchenero me encanta y nada, conociendo poco a poco Marchena. Bueno, yo decía que era fundamental eso, ¿no? El salir a las calles, e incluso si se hace en vespino casi que mejor, ¿no? Porque veis también las proporciones de todo, organizáis mejor, ¿no, Jaime? Sí, es muy importante pues mantener siempre una formación continua del conocimiento del pueblo, pues para, en fin, poder intervenir siempre lo más rápido posible, hacer una buena revisión del vehículo, de todas las herramientas que tenemos y tenerlo todo siempre lo más preparado posible. Alfonso, podemos decir que por ahora Marchena es un pueblo tranquilo, no habéis tenido ninguna incidencia destacada, ¿no? Sí, sí, por ahora está bastante tranquilo, la gente está cuidando bien de sus casas, de sus propiedades y ahora con el invierno está todo un poco más tranquilito, ya a la espera del verano, que es donde hay más movimiento. ¿Es quizás la época de más trabajo por eso de los fuegos de pastos?
Sí, en verano tenemos más movimiento. La cuneta, por eso, ¿no? También la llamáis vosotros. Cuneta, mediana, tenemos un trigales y demás, tenemos bastante movimiento. Sí que es verdad que en invierno sí que hay algún que otro incendio de vivienda. Precisamente esta semana anterior hemos tenido algunos, pero gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna víctima. Vamos a hablar de eso, si os parece, de esos incendios en vivienda. ¿Cómo podemos evitarlo? Las personas, los ciudadanos, ¿cómo podemos hacer de no tener que llamaros porque no ocurra en nuestra casa, ¿no? ¿Cuáles son los consejos más básicos? Sobre todo ahora en la época de frío, hay que tener cuidado con los braseros. Hay que tener mucho cuidado también con la regleta esta que compramos, que no tiene ninguna normativa y hay problema eléctrico. Y pues, tener prevención, sobre todo. Mucho cuidado. Gastarnos un poquito más, pero que sea una regleta que esté reconocida por la Unión Europea y que pase todo su... Totalmente. Porque sobre todo no encontramos mucho eso, incendio de origen eléctrico por regleta que no pasa ningún control y provocan el incendio. Bueno, yo tengo detectores de humo en mi casa y me han costado nada y menos. 15, 20 euros. Eso puede ser también... Eso sería ideal. Que se instalan en el techo, que van a pila y que eso, no... Eso es ideal, vamos, cuestan 15 o 20 euros y eso pueden salvar muchísimas vidas. Porque claro, a lo largo de la noche estamos todos descansando, se produce un incendio en la cocina mismo y no escuchamos nada. Y con los propios humos o gases pues nos podemos intoxicar y... Vamos, y no queremos lamentar ninguna víctima. Porque antes de la llama llega está el humo primero, ¿no? Que es el que luego arde, que nos avisaría de que algo pasa malo. Sí, siempre más peligroso se dice que es siempre el humo antes que el fuego, ¿no? Entonces es importante si se puede disponer de un detector, pues siempre es mucho mejor para, en fin, tenerlo controlado. Y tener un extintor doméstico también sería una buena opción, Alfonso, ¿lo recomendáis? Sí, sobre todo en sitios tipo cocina, donde tenemos el butano, todo donde el peligro es mayor. Siempre recomendamos pequeños extintores, donde serviría en caso de un conato y poder extinguirlo a tiempo. Bueno, por ahora, como decíamos, no ha habido que lamentar ninguna víctima personal, gracias a Dios. En los incendios que ha habido en Marchena en el último mes, que han sido varios, trabajáis siempre también en colaboración con la policía local y también colaboración a los ciudadanos, ¿no? Una vez que estáis metidos en el tema, ¿no? Que... Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, que cuando lleguemos a un siniestro, la gente lo mejor que puede hacer es no acercarse porque puede haber algún peligro. Y lo ideal sería no acercarse mucho al siniestro. Bueno, ellos ahora mismo, tal y como están uniformados, con el casco puesto y todo, es obligatorio a la hora de hacer revisión rutinaria con los vehículos. Pero ahora vamos a ver, de la mano de Diego, cuál sería toda la equipación que tienen que llevar en cuanto son activados para una salida, sea cual sea, ¿no? Vayan a donde vayan. Bueno, ellos digamos que tienen el uniforme de parque, y luego aquí cuando van a pasar las revisiones por prevención de riesgos laborales, para que no le pueda ya... digamos, a tener ningún incidente, pues utilizan su bota reglamentaria, sus guantes y un casco, ¿no? Que digamos que nosotros llamamos casco forestal. Pero para incendios de vivienda o rescate en accidente de tráfico, por ejemplo, utilizamos un chaquetón y un cubrepantalón. ¿Podemos ir mientras que alguno de ellos se vaya colocando? Sí. Venga, ¿quién quiere pasar calor? Venga, yo mismo me pongo. Venga, Carlos. Lo de las botellas de agua se pone para que no coja forma la bota y sea más fácil. Y para que no entre un bicho. No, bueno, sobre para que no coja forma la bota. ¿Cuánto tiempo estuviste tú, Carlos, preparándote las oposiciones? Pues 3 o 4 años de mi vida. Sí, estudiando. ¿Qué edad tienes? ¿Te lo puedo preguntar? Sí, claro, 30 años. ¿Y aprobaste con qué edad? Con 26. Muy jovencito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Dicen que las oposiciones de bomberos son de las más duras. La verdad que me ha costado mucho trabajo, pero el trabajo que siempre he querido y ahora estoy... Vocacional totalmente. Sí, totalmente, súper contento. Bueno, imagino que en la mayoría de los casos será así, vocacional, ¿no, Diego? Hombre, en esto lo ideal es que fuera vocacional, desde luego, ¿sabes? Y la mayoría, a todos les encanta su trabajo, ¿no? La verdad que la implicación que tienen todos es una maravilla y ojalá sigan viniendo bomberos así. Bueno, ya se ha puesto la chaqueta. Tiene cubre pantalón, la chaqueta, que también el pantalón que tenemos abajo y tiene una chaquetilla, digamos, forestal, que es más ligera para el verano, porque esto
Esto, la verdad, cuando en verano, imaginaros en un accidente de tráfico en el mes de julio o un incendio de nave industrial, con 38 o 40 grados más la propia radiación del incendio, lo que se pasa aquí dentro, ¿no? Pero bueno, es lo que nos protege y tiene que ser así. ¿Cuándo os ponéis más nerviosos vosotros? Cuando os activan, ¿cuál es el momento más crítico? El momento más tenso es en el momento que nos dicen que en un servicio puede haber víctimas. Ese es el momento más tenso. Y bueno, pues siempre se corre un cierto riesgo a la hora de desplazarnos hasta el lugar del siniestro con rapidez. Y bueno, ya depende de lo que luego nos encontremos. Muchas veces una cosa es lo que nos dicen en el aviso y luego lo que nosotros realmente nos encontramos. Entonces, cuando hay víctimas siempre hay mucho más nervios o más tensión, ¿no? Bueno, tenéis que ser capaces de controlar esos nervios que tenéis, llegar a la zona y ¿qué hago? ¿Cómo me organizo? ¿No? Sí, sí, cuando llegamos a la zona es muy recomendable unos 20 segunditos pararte, visualizar bien cuáles son los pasos que tenemos que dar, que para eso estamos preparados, hemos hecho muchas prácticas, y entonces empezar a trabajar y hacer lo mejor posible. Bueno, Carlos, ahora ya, ¿qué haríamos? Nos subiríamos al vehículo y al llegar siniestro, pues si un incendio de vivienda o lo que sea, una atmósfera que no podemos respirar, nos tendríamos que poner un equipo de respiración y si quieren me lo pongo. Vale, y lo ¿eso lo lleváis en el interior del camión? Eso lo llevamos en el interior del camión. O sea, que hablamos de cuántos kilos más o menos podéis tener encima, una pues, vez que estáis todos... 18 o 20 kilos llevamos encima puesto. Que trabajar con eso pues ya realmente, más que nos ponemos el equipo ya empezamos a tener bastante calor, empezamos a sudar, pero bueno, se sobrelleva. Pues vamos a verlo porque bueno, como ven el camión está dividido la cabina en la parte donde va el conductor. Nosotros iríamos sentados aquí atrás. Llegaríamos a un siniestro sentado. Lo que has hecho ya es descolgar la botella, sí, para que te caiga en tu espalda. Me cae en mi espalda, ya me bajaría. Me colocaría bien la estantera. Dependiendo de la gravedad del siniestro de mar, también vosotros organizáis de determinada manera, ¿no? Quizás que el conductor quede más a la extensa de organizar el camión. ¿Y cómo se hace, Diego, eso? Bueno, eso ya dependiendo del tipo de siniestro que sea. Ellos tienen por protocolo establecido una tipología de actuación, digamos. En caso de incendio de vivienda, normalmente el conductor es el que se encarga de la bomba y dos entran en la vivienda. Luego ya si hubiera, también tenemos que tener en cuenta que, hombre, normalmente en esta zona de aquí, por ejemplo, vamos a tener de manera inmediata el apoyo de Aral, si fuera un incendio de vivienda. Pues ya entre ellos también si llegaría un segundo equipo de rescate que apoyaría a los dos primeros que han entrado. Y luego el segundo conductor o apoyaría al primero en cuanto al abastecimiento de agua o a la búsqueda de hidrantes. Ya dependiendo, tenemos tantas circunstancias y la variabilidad es tan grande de siniestro que dependiendo del que sea ya actuaríamos de una manera u otra. Bueno, ¿preparado? Ya podría trabajar, entrar a trabajar. Porque ya no... él podría entrar en fuego y bueno, siempre acompañado por... Siempre se trabaja en binomio, cuando se vaya a entrar, por si hay que hacer una búsqueda y ten en cuenta que ellos tienen también formación en condiciones de baja visibilidad, porque normalmente dentro de un incendio no es como en las películas que se está viendo la llama perfectamente donde está y tal. Lo normal es que es como si entráramos en una zona completamente oscura porque está inundado de humo y no hay visión ninguna. Entonces ellos tienen esa formación para saber moverse en esas condiciones donde no tienen visibilidad, cómo hacer una búsqueda, cómo localizar una persona o cómo localizar el fuego que tienen que extinguir. Y ya dependiendo del tipo de la carga de fuego que haya, también actuarán como sea necesario. Vamos a ver si os parece el camión, la otra parte. Carlos, ya si quieres puedes ponerte más fresquito. Te puedes quitar. y vamos a ver un poco uno de los dos vehículos, porque Diego también
Tenemos que dejar claro que se acaba de incorporar también otro vehículo, como decía el concejal, para temas más rurales, ¿no? Que es el segundo que tenemos allí, que luego lo veremos. Efectivamente, bueno, como en verano aquí también tenemos muchas incidencias de incendios de pastos y demás, bueno, o de cunetas, lo que sea, aunque las cunetas las podemos atender con el vehículo de primera salida, que es este, una bomba urbana ligera, que esto es un vehículo que lleva, esto está preparado sobre todo, este vehículo en concreto, para la actuación en incendio de vivienda y para accidentes de tráfico, ¿vale? Entonces, aparte de capacidad de extinción, pues tenemos equipo de rescate, un equipo de escarcelación, porque muchas veces hay un accidente y las personas se quedan atrapadas en ese accidente, ¿no? Y bueno, estas son las distintas herramientas que tenemos para escarcelarlas, bueno, del vehículo. Esto que veo aquí, equipo COVID, esto no lo esperabais, que nunca iría en un camión de bombero, ¿no? No, bueno, sí ahí teníamos equipos, digamos, de NBQ un poco, para otro tipo de emergencias químicas o de origen biológico, pero bueno, una pandemia pues no la esperábamos y pero bueno, aquí estamos, nosotros estamos para lo que se nos necesite. Ahora que hablamos de la pandemia, mientras estamos viendo las herramientas que suele utilizar en las escarcelaciones, ¿no, Jaime? Imagino que también, bueno, es un momento también crítico, desagradable, cuando vais a un accidente de tráfico sin saber cómo os vais a encontrar, ¿no?, a las víctimas. Sí, nosotros, aunque hacemos mucho entrenamiento y muchas prácticas, siempre, pues cada día, cada accidente es nuevo, cada accidente es diferente y, bueno, pues requiere de una serie de protocolos para tratar pues con la máxima delicadeza a las víctimas. Yo decía en torno a la pandemia, Alfonso, que habéis sido también pieza fundamental y muy importante, así como el resto de cuerpos de fuerzas de seguridad, en el tratamiento, sobre todo, de la desinfección aquí en Marchena, de residencias, habéis estado y seguís, ¿no? Sí, sí, seguimos desde el comienzo, todos los lunes, vamos al centro, a la residencia de mayores, y intentamos ayudar a lo que podemos. Nos equipamos completamente con el protocolo que nos recomienda y hacemos la desinfección tanto exterior como interior de la residencia. ¿Cómo ha sido para vosotros, Diego, organizaros en esta plena pandemia, esos primeros meses que nadie sabíamos qué ocurría, dónde íbamos, dónde nos dirigíamos? Bueno, nosotros al principio fue complicado primero porque para nosotros era vital que tuviéramos todos los equipos adecuados. Eso se consiguió, en cierta manera tuvimos un poquito de anticipación y entonces fuimos de los primeros, digamos, cuerpos que estuvimos disponibles. Entonces, automáticamente y ante la necesidad que había con todas las residencias que teníamos en la zona, pues nos volcamos en eso y estábamos todos los días prácticamente, mañana y tarde, si no era en la de Marchena, era en la Puebla. Bueno, hemos hecho no solo este parque, sino todos los que tenemos aquí y atendíamos todas las residencias desde donde se nos pedía apoyo. Íbamos a hacer una desinfección semanal normalmente. ¿Ha cambiado de alguna manera el COVID y vuestro protocolo, vuestra manera de actuar? ¿Va a quedar algo positivo de esta crisis en el trabajo de los bomberos? Bueno, ha cambiado en el hecho de que, por ejemplo, a día de hoy no podemos comer juntos. Ellos mismos en el turno tienen un protocolo, tienen que hacer una desinfección del vehículo y de las herramientas cada vez que entran por la mañana de guardia. Y el hecho de comer juntos, por ejemplo, no se puede hacer a día de hoy, porque tienen que guardar la distancia de seguridad de 2 metros y demás, y entonces o se establece en turno o cada uno come en una sala. Y ese tipo de cosas que antes, precisamente, la convivencia del turno pues era una de las importantes y que a día de hoy no se puede hacer. Bueno, en torno a esta convivencia, ¿cuándo habéis entrado a trabajar vosotros en concreto? Yo entré el verano pasado y nada, la verdad que los compañeros estupendos, estamos muy contentos con la plantilla que hay en la Diputación de Sevilla y nada, genial. Y también, en tu caso, bueno, mucho trabajo, tus oposiciones. Pues sí, yo 5 años, tuve la suerte de entrar en otro servicio antes que aquí, pero en cuanto tuve la oportunidad aquí, pues me vine porque estamos muy contentos aquí. Y en tu caso, Alfonso, que es el que me falta, también vocacional y también mucho trabajo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Desde joven intentándolo y ya son muchos años y mucha suerte también. Y entramos juntos en el mismo verano y excelentes los compañeros y el servicio genial también. Bueno, siempre los niños pequeños, ¿no? O quieren ser policía o quieren ser bombero.
en la mayoría de los casos. En vuestro caso imagino que también a lo mejor fue así, ¿no? O lo veis en vuestros sobrinos, en vuestros hijos. ¿Os consideráis una pieza tan importante en la sociedad, el trabajo que ofrecéis? Bueno, nosotros, yo creo que nuestro trabajo es fundamental, es muy importante. No somos superhéroes, somos gente corriente. Y nada, con mucha vocación por nuestro oficio y nada, y con mucha ilusión, siempre. ¿No hay ninguna mujer en Marchena? ¿No viene ninguna mujer bombero a trabajar? ¿Hay poquitas todavía, Diego? Sí, poquitas todavía. Ojalá haya más, pronto. Tenemos el... Pero bueno, eso tendrán que legislar o lo que sea para que ocurra, porque si, por ejemplo, en un servicio importante en Europa, como puede ser en Londres, aproximadamente el 40% son mujeres, aquí no llega ni al 0,2% en España el número de bomberos de mujeres en el servicio de bomberos. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que, evidentemente, ni se ha fomentado, como por ejemplo se hizo en la policía local en su momento, ni se ha fomentado y a que a la hora de verdad sigue existiendo machismo en una parte de la sociedad. No es en el caso de los bomberos, pero sí es verdad que no se ha facilitado en cierta manera la integración de la mujer en el servicio. ¿Se sigue considerando una profesión de hombres? No debería, pero porque una mujer está perfectamente capacitada, igual que cualquiera de nosotros, para hacer el trabajo. Lo único que estudiar puede estudiar exactamente lo mismo, y las pruebas físicas, sí es verdad que algunas veces son tan extremas, sin necesidad, que para una mujer es imposible que las pase. ¿Qué te digo yo? Pocas veces ellos tendrán que coger en press de banca 100 kilos, pero a ellos se les ha exigido coger 100 kilos. Para que una mujer pueda coger, es que físicamente, por mucho que entrene, es prácticamente imposible. Si se le pidiera una prueba de flexibilidad, la podrían pasar perfectamente los dos y estaríamos el cuerpo estaría integrado por hombres y mujeres perfectamente. Bueno, pues a ver si esto va cambiando poco a poco. ¿De qué habláis tantas horas juntos? Pues bueno, hablamos de todo. ¿El fútbol? ¿Os peleáis los equipos? ¿Málaga Fútbol Club contra el Granada o cómo lo hacéis? Temas personales, de todos los problemas que tenemos también personales, amorosos, cualquier problema nos llevamos también al parque, porque somos como una familia, pasamos muchísimas horas juntos. Una familia, realmente. Bueno, pues muchas gracias Manolo Suárez, Diego, por enseñarnos, bueno, el funcionamiento del parque. Ya hace muchos años hemos hecho también reportajes aquí, siempre nos abrís las puertas, nos gusta conocerlo porque, bueno, todo esto interesa también mucho, y qué pena que tengamos el COVID, ¿no?, y no pueda haber excursiones como yo recuerdo hace años, que venían niños pequeños, que podían un poco montarse en un camión de bomberos, que eso también gusta, eso se podría recuperar en cuanto a la situación mejore, ¿no, Diego? Hombre, por supuesto, la visita de los escolares y demás aquí, aparte que a nosotros no siempre da cierta alegría y demás, y que es una de las ilusiones de los niños de bomberos y demás, y que lo puedan conocer de primera mano, y luego que una labor fundamental que un servicio de bomberos se integre en la sociedad en cuanto sobre todo a la formación de la prevención y demás, que es una cosa que también aquí iremos avanzando. A ver si también pasa o en cierta manera se controla la situación actual y podemos integrarnos más todavía en el pueblo. Pues sí, es fundamental, ¿no? Eso también era un objetivo de este encuentro con vosotros, haceros cercanos a la ciudadanía, que aunque seáis de Málaga y Granada, ahora mismo sois nuestros aquí en Marchena. Bueno, pues muchas gracias y nada, que os aburráis y habláis de muchos temas, porque eso significará que no salís del parque y eso es buena señal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.